Antes de iniciar con el video de hoy, suscríbete a mi canal secundario llamado Porque Somos Muy Gamers, donde haré unboxings y reviews de consolas, accesorios para gamers, gameplays de otros juegos y hasta visitas a lugares como friki plazas. Recuerda activar la campanita para que YouTube te avise cuando suba contenido nuevo y recuerda que todo esto lo hago porque somos muy gamers. Señores, ¿qué tal? Muy buenas las tengan. El día de hoy vamos a jugar un poco de Ragnarok aquí en el servidor de Adventures Raw. Este día vamos con otra versión de Si Me Sale Lo Regalo, pero con la Tara Frog. Estamos a vísperas de que nos pongan Battlegrounds y una Tara Frog pues no le cae mal a absolutamente nadie. Vamos a iniciar los 15 minutos a partir de que mate al primero, o sea, ahora, 15 minutitos. Y si me sale la carta, obviamente va a aparecer aquí arribita. Y el primerito que me diga, la quiero, o regálamela, o algo parecido, se la regalo. Si me ponen buena y todo eso, no la regalo hasta que no me digan que se la regale o que ellos la quieren. Probablemente esta sí me salga porque puedo matar más, no como el Orb, sí, la versión del Orbow, que tengo que matar muy pocos o se mueren muy pocos, porque no hay muchos. Miren aquí, hay por montones. Y por aquí, por allá, por acullá. Muere. Intentaré no matar nada. La Hydra me sirve a mí, pero no estoy buscando cosas para mí en este momento. Muere. No, bueno, ya. No importa, no pasa nada. Aquí el objetivo es la Toro Frog. Si me sale alguna otra, no la regalo, obviamente. Es Toro Frog o nada. En dado caso de que nadie me diga que la quiere así nomás porque sí, voy a ponerla en el main. ¿Quién la quiere? Y quien me diga yo, se la regalo. Así de simple, así de sencillo. En el orc creo que maté cerca de 110, 120 orcs. Y no me dio el arco, obviamente. En esta ocasión, vamos a ver cuántos son los que llego a matar. Que necesitaría como 1000 para que me diera la carta. Ya llevo 40. Es un buen número, sinceramente. Ya es poquito menos de la mitad de los Orc Bow. Y llevo, que unos escasos 2 minutos. Para los que no sepan, la Tara Frog funciona para disminuir el daño 30%. Imagínense, 30%. De los de mi human. O sea, en Battlegrounds, en PvP y en Goe, debe de ir sí o sí. A menos de los que se quieran disminuir daño de rango, que ahí va la Ornn. Pero pues es base. La Tara Frog en un escudito. ¿En cuál? En el que se te dé la gana. La carta lo vale. Pero de preferencia pues que sea en algo que te dé combo. Como por ejemplo el Valky, el Orleans, el Tourney. Dependiendo la build también. Nada por aquí, nada por allá. Toma. Toma. Toma, perro. Bueno, no es perro, es rana. Voy para 3 minutos y ya llevo 66 ranas frog, que sería como rana. A ver, vi algo aquí. Ah, no. No, no. Es un mercenario de alguien. Perfecto. Miren, si se dan cuenta. Ni yo me di cuenta de que no tenía dopas ya. Realmente ni la necesito. Mientras camine rápido. No hay. Fijo. No, ¿qué estoy haciendo? Bueno, maté a todos a la vez. Estoy menso, lo sé. Lo acepto. Bien. Creo que esta es la skill que gasta menos SP. Sí, porque el shower creo que gasta como
15 y pues no, ya no sale con eso. A ver, el change arrow. No. ¿Y si tengo improv? No, tampoco. No sale. No tiene que ser a fuerza con double stepping. Aunque ya gasté un montón de CP ahorita con el improv, ¿eh? Pero pues, ¿qué le podemos hacer? Estoy muy estupidazo. Sharpshooting. Nada. Ya llevo 121 y nada. Y apenas llevo 5 minutos. Estoy esperanzado en que sí sale en este video. Y más como no hago pausas para ir a dopas ni nada de eso. A menos de que se me acaben las pociones azules, ahí sí ya me tengo que retirar porque no las mataría tan rápido. Prefiero perder tiempo yendo por azules y dopas que golpearlas así normal. Que igual mueren rápido, pero no me da la gana. No, volé. No manches, pensé que ya me había salido, pero era Negal, que un goblin mató un goblin y le dio un escudo, un buckler. Ya estaba a punto de gritar como vil enferma. Muere, muere. Bueno, ni modo, a seguirle buscando. Llevo 7 minutos, poquito más, poquito menos, minutos más, segundos más, segundos menos. Y no sale. Minuto 8, se me acabaron las potas, se me acaba el improv, tengo sobrepeso, se me acaba el SP, se me acaba el SP y voy de regreso a frontera por más pociones y por más dopas, o sea, después de esta ranita que está aquí. Bien, vámonos. No ha salido la carta, llevan 8 minutos y medio, pero pues nada, a ver. Me doy unas cuantas dopitas. Voy a abrir el storage. Voy a dejar todo. Ya casi 200. Una cosa endemoniada. 200. Y blue, blue, blue. Aquí tenía light blue potions. Aquí 49. Como hijos, no. Ah, no. ¿Por qué la puse ahí? Sí, ya la tengo ahí programada. Healer. Y vámonos de aquí. Se preguntarán cómo consigo las blue potions con los cofrecitos. Los cofrecitos que luego salen en las ciudades y todo eso también te dan Blue Potions.
te dan hats. Y dependiendo también el dungeon, pues es más probabilidad de que te dé una caja con hats de los que te dropean los. Creo que te lo dropean también los MVPs, no estoy muy seguro. Muere. Iniciemos. Ya 9 minutos y medio. Quedan cerca de 5 minutos, segundos más para terminar este video de si me sale lo regalo. Y al parecer no voy a regalar absolutamente nada. Es decepcionante. Nada más me salió hasta el momento. Me ha salido uno. Que es la Struff Card. Con el. Que era para el Basi. Que justamente la estaba buscando para él. Y salió. Qué suerte tiene el Basi. Muere. 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 10 minutos. No. No, bueno, no salió carta. Llevabas casi 200, 170, creo. No, pues nada. 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 Cada vez estoy perdiendo más las esperanzas, ¿eh? 12 minutos, quedan 3. Se me están yendo las dopas, se me está acabando el SP. Se me acaba el improv. Y no sale la apestosa carta. Nada, nada, nada. Nada, nada. Venga, ah, ¿dónde estaba? Bueno, ahorita voy por ella. Es más, esa es la que tiene la carta. Ahorita que vaya hacia allá, esa me la va a dar. Estoy casi seguro. Es más, hasta le bailo antes, si es necesario. Ya vamos caminando. Es como un ritual para atraer la carta. Observen este ritual de apareamiento con la Tarafrag. Poco a poquito, te le acercas, la haces tuya, te sientas varias veces y lo atacas con un poderoso sharpshooting y no me dio nada. Ah, qué desgraciada rana. Acá hay más, no hay bronca. Estos también. Sirve el ritual de apareamiento. Muere. Muere tú también. Muéranse todas. Voy entrando exactamente al último minuto y me salté varias ranas. Venga, todavía se puede sacar esa carta. Un minutito tiene mucho tiempo para poder limar y más.
En estas que mueren rapidísimo. Venga, yo sé que sí, yo sé que sí. Veinte segundos aproximadamente. Ah, no, ya siento que no lo conseguí. 15 segundos. Aquí yo vi otra rana. ¿Dónde vas, rana? Acércate, que no ves que te voy a matar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Murió. Lástima. Mira, nada más para no dejar. Una, dos, tres. Nada. Qué tristeza. Alguien se quedó sin una Tara Frog. Es una pena. De todos modos, pues yo te invito a darle un like a este video, de suscribirte si aún no lo estás. Si quieres que te saque algo en un video, claro que sí, te lo puedo sacar. A ver si sale. En dado caso de que sí, pues ya te lo enviaré por mail. No te olvides de darle un like a este video, de suscribirte si aún no lo estás, de activar la campanita y de suscribirte a mi otro canal. Necesito apoyo para ese canal, por favor, que seguramente voy a subir contenido que te va a interesar. Nos vemos hasta un siguiente triste y absurdo video. ¡Chao!